Dentro de lo que estaba ya previamente establecido en el orden del día de la sesión habitual de los días martes, estaban incluidos dos proyectos de ordenanza girados por el Departamento Ejecutivo Municipal. El primero de ellos tenía que ver con la ratificación de un convenio ya firmado entre el Intendente Local y el Ministerio de Educación de la Nación, por medio del cual se adhiere la municipalidad a un programa nacional que tiene que ver con la prevención del abandono escolar dirigido tanto a niños como a adolescentes. Nosotros, en nuestro bloque, apoyamos esta iniciativa porque consideramos que toda política vinculada a la educación, particularmente a evitar la deserción, por supuesto que es bienvenida. Sabemos que la educación es un pilar fundamental de la organización social y de hecho creo que si de nuestro país queremos hacer una gran nación es justamente a la educación donde principalmente hay que apuntar. No obstante ello hicimos algunas críticas porque en definitiva el programa o el proyecto, los objetivos que pretendía realizar el municipio con este programa nacional excedían ampliamente el marco específico de lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Más teniendo en cuenta que solamente se van a girar 4.000 pesos anuales, creemos que con tan poca cifra es difícil que se cumplimenten los objetivos. Y el segundo proyecto tiene que ver con una iniciativa también, digamos, a nivel regional, que tiene nuestra municipalidad conjuntamente con otras comunas y municipios vecinos, que tiene que ver concretamente con establecer un único o un mismo, digamos, horario de cierre en los establecimientos comerciales nocturnos, discotecas, boliches, pubs, peñas y afines, que se va a establecer a las 6 de la mañana. ¿Por qué ha surgido esta iniciativa? Bueno, en definitiva porque sucedía que al tener cada comuna o cada municipio un horario distinto, o digamos no el mismo horario, ocurría que por ahí se terminaba un espectáculo en una determinada localidad y los jóvenes decidían trasladarse a otra localidad vecina, donde posiblemente sí se extendía el horario 1 o 2 horas más, y eso evidentemente los colocaba en situación de riesgo. La iniciativa de las comunas, municipios vecinos, junto con el municipio local y la policía de la provincia, ha sido justamente la de unificar el horario de cierre de los establecimientos. En ese sentido, también nosotros apoyamos la iniciativa. Y una hora antes el expendio de bebidas alcohólicas. Claro, o sea, se establece el cierre a las 6 de la mañana y a las 5, hasta las 5 se puede vender o expender bebidas alcohólicas, exactamente. ¿Cómo continúa después la sesión, doctor? Nosotros del bloque de Unión por Córdoba presentamos un proyecto a ser tratado sobre tablas que consistía en la derogación de esta polémica y lamentable y bochornosa ordenanza por la cual se regalaron, se otorgaron, se donaron lotes de terreno, en definitiva a quienes son amigos del poder y no a personas que verdaderamente tengan una auténtica necesidad como es la de adquirir un lote de terreno. Creemos que por todo lo que se venía hablando, por toda la polémica que se ha despertado, un proyecto que ponga a punto final esa ordenanza, que ponga límite a sus consecuencias desde el punto de vista legal, concretamente una derogación, podía ser un principio de solución. Estábamos en la primera de las etapas, es decir, tratando de pedir que se incluya sobre tablas. El bloque mayoritario del Partido de la Concertación tuvo una actitud que yo considero bastante poco democrática, muy poco seria y lamentable, por cierto, porque muchos de sus miembros se retiraron y dejaron sus bancas vacías y abandonaron el recinto, luego volvieron a ingresar, pero creo que realmente dieron una lamentable imagen, una muy triste lección. Yo creo que la ciudadanía de sus representantes hoy demanda otras cosas, que seamos serios, que nos aboquemos a estudiar los proyectos, que actuemos con responsabilidad funcional, con responsabilidad política también, y no que demos un espectáculo lamentable como ocurrió anoche. ¿Hubo alguna explicación del por qué se levantaron? No, no hubo ninguna explicación en alguna oportunidad cuando tanto mi compañero de bancada, doctor Afrán, como yo tratamos de dar nuestros argumentos, fuimos interrumpidos en el uso de la palabra, se veía que algunos concejales de la mayoría están verdaderamente enojados, ofuscados, molestos, y bueno, lamentablemente hicieron ese espectáculo que fue ciertamente lamentable. ¿Y no se trató el tema?
No se trató, se pasó a votación, una votación dudosa, por cierto, porque al final no se pudo saber cuántos concejales estaban presentes, cuántos no, cuántos habían votado en contra o no. Pero bueno, el presidente del cuerpo dijo que se había salido la votación 4-3 a beneficio de que no se tratara sobre tablas de proyecto, y allí por ahora ha quedado la cuestión. Qué lástima, ¿no?, que ocurre esto en el seno del Consejo Deliberante. Bueno, veremos qué nos expresan desde el otro sector, ¿no? Sí, justamente, fíjese qué casualidad, ¿no?, que ayer, cuando se estaban celebrando 29 años de las elecciones en donde se consagraron al doctor Raúl Ricardo Alfonsín como el primer presidente de la democracia en este actual periodo en que felizmente tenemos este régimen, este sistema de gobierno en realidad, justamente cuando los argentinos estamos defendemos la democracia como tal, la gran mayoría de nuestra nación lo considera como el mejor sistema de gobierno, con todos los déficits y falencias que puede llegar a tener, por cierto, pero que justamente no se brinden esas actitudes democráticas, es, por cierto, algo que genera bastante tristeza.